Bueno, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Mila con Fritas. Qué placer tenerlos acá, las personas que nos acompañan en vivo. Qué placer también saber que hay otro grupo de personas que no conocemos, que nos escuchan semana a semana. Muchas gracias por eso. Muy entusiasmado también con Andy de este tema que nos trae hoy, este almuerzo, más enfocado quizás en la parte de milas, no tanto de fritas, pero que justamente tiene ese sentido que le queremos dar a este podcast, ¿no? Es traer reflexión, traer preguntas, generar nosotros posibles respuestas frente a esas preguntas y que nos ayuden como a seguir desentrañando esta parte que nos toca a todos, que es cómo generamos más reuniones, cómo logramos más ventas, cómo hacemos más eficiente nuestro proceso. Así que, bueno, nada, bienvenido Andy, que no estuviste en nuestro primer encuentro del año. Nada, contanos dónde estás, que vemos ahí un ambiente diferente. Sí, hoy yo ya estoy para el cafecito. Me vine por 4 meses a Barcelona, así que estamos acá. Contentos, vine por una casualidad, que es que no lo planifiqué yo, lo planificó mi esposa, básicamente. Nos vinimos por un estudio de ella y bueno, vinimos con la bebé de 6 meses, así que estamos ahí en toda esa etapa. Y bueno, entusiasmado por lo que se viene este 2023. Yo un poco voy a dar una pequeña intro de en qué me estoy enfocando, y la realidad es que digamos, siempre primera reunión, y siempre hablamos mucho de esto de la generación de esas primeras reuniones, y un poco lo que fui aprendiendo es que también el desafío pasa muchas veces por convertir esas reuniones a venta, ¿no? Entonces, como que este año me encuentro yo en un modo de, digamos, si bien fui mucho tiempo vendedor y considero que muchas cosas no las hacía bien, hoy tengo otra mirada y también lo estoy probando. Yo como vendedor ya contaré cómo, qué estoy vendiendo y cómo, pero estoy descubriendo cómo hacer, cuáles son los elementos de esas reuniones para poder convertirlas a clientes. Entonces, con algunos clientes que ya veníamos haciendo consultoría, medio que les propuse el modelo y que fue espectacular porque me ayudó a entender en profundidad lo que pasaba más allá de las palabras de los CEO, los directores, que fue: denme sus grabaciones de llamados de venta y yo les voy a dar un feedback. Y es espectacular porque era como: che, tenemos este diferencial, somos expertos en este diferencial, esto es lo que... y no se comunicaban las call de venta, ¿no? Por ejemplo, era como, o esto, una call de ventas que era un show de features, como llamo yo. Entonces me parece que, y un poco donde fui madurando en ese sentido, me parece que era una oportunidad bastante grande de decir: che, a veces no solamente depende de que tengamos un buen SDR, a veces el SDR depende también de que haya alguien que convierta eso a venta para que funcione todo el proyecto. Así que ese es un poco el entorno, y eso es un poco lo que vengo a transmitir o lo que vengo a contar hoy. Son algunos aprendizajes que tuve y que los quiero debatir con ustedes con el micrófono abierto. Buenísimo, Andy. Excelente, excelente temática, y creo que también muy, muy buena para el contexto, ¿no? O sea, en definitiva, momentos de mayor incertidumbre te obligan a mejorar cada etapa para entender, digamos, cómo ajustar en cada una, ¿no? Justo ayer hablaba con un cliente que me hablaba de esto, ¿no? De muy buenas tasas de aceptación, muy buenas tasas de respuesta, de llevar de respuesta a la reunión, ¿no? Entonces, digamos, en este caso lo que vos planteas quizás es una etapa posterior, pero es cómo apuntalamos, y quizás podemos como tener una seguidilla de encuentros o de almuerzos vinculados a cómo apuntalamos lo que quizás puede funcionar mejor, ¿no? Y ahí quizás, como para dar un anticipo y ayudar a empezar a preguntarte sobre esos puntos que mencionaste en el mail, es, creo que hay como dos criterios que son claves en este proceso, que es el primero, medir. Si nosotros no medimos, no tenemos herramientas que nos ayuden a medir con objetividad los datos que necesitamos, bueno, en realidad no podemos tomar ninguna decisión. Y ojo, con medir no significa medir todo, porque de golpe uno dice: bueno, yo mido y tengo 50 KPIs, pero bueno, ¿cuáles son las mediciones que te ayudan a hacer foco en algo concreto? Y el segundo punto es el feedback loop, del que muchas veces hemos hablado, que esta capacidad de planificar, ejecutar, sacar conclusiones, entender si hay que pivotar y volver a planificar y volver a ejecutar y entrar en este loop constante donde justamente estamos siempre reaprendiendo de lo que hacemos a partir de microexperimentos y campañas chicas, y logrando también objetivar en ese análisis, justamente, que cruza lo de las métricas con el feedback loop, a definitiva se cruzan un montón, es
objetivar las decisiones y que no parezca que estamos a la deriva, sino que esos pivots encuentran un fundamento sólido y razonable, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental como punto de partida. Si una empresa no lo hace, antes incluso de escuchar lo que tenés para decir, bueno, va a tener menos herramientas. Pero dicho esto, entonces sí me gustaría que nos cuentes ya más en detalle, bueno, qué fue lo que investigaste en estas más de 100 primeras reuniones que tuviste y un poco qué conclusiones sacaste y poder abrir el juego también a preguntas que ustedes vayan teniendo. Sí, no, lo divertido es que muchas cosas las estoy empezando a probar yo. Estoy lanzando ya está en modo beta, una herramienta que, vamos, obviamente hay un interés mío en esto, que es, yo estoy sacando una herramienta para analizar y medir reuniones de venta, y estoy haciendo los primeros demos, los primeros trials, y es súper interesante porque como que aprendo de todo lo que voy aprendiendo y lo que investigo y me capacito, lo trato de implementar y veo qué me funciona y qué no. Así que estoy como en una etapa de descubrimiento, pero sin embargo creo que hay algunas cosas que están buenas compartir. Y primer punto, sí, antes de ir por ahí en la call hoy, vamos a ir más a la técnica, al momento, a lo de adentro. Pero sí, como coincido que esto de medir, ¿no? No hay hoy, es muy difícil encontrar que un equipo de ventas tenga una medición entre la reunión y el cierre. Es como que generalmente en los CRM pasa que entra la reunión de venta y es una caja negra, un agujero negro, y de golpe lo único que puedes medir es la tasa de cierre. Tipo, bueno, reunión a cliente. Y para eso es importante ver cómo podemos medir lo que va pasando adentro, ¿no? No solamente el funnel, que es una cuestión declarativa de los vendedores, ¿no? Pero bueno, pero que es importante, pero empezar a tener criterios, ¿no? Bueno, cuando mandas una propuesta, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuáles son los criterios objetivos para mandar una propuesta? O para que una propuesta sea un verbal agreement, o que sea un, bueno, ¿qué compromisos tiene que haber del lado del cliente para medir eso que pasa en el medio? Y lo otro también tiene que ver con las metodologías, ¿no? Que cada vez entender, sobre todo cuando empezamos a trabajar con deals más grandes, qué implementamos, ya sea Spiced, sea Medic, sea la metodología que sea, pero que nosotros sepamos que si tenemos que hacer tiene que haber un diagnóstico, tenemos que entender quiénes son los decision makers, y, o sea, los decisores y los impulsores, los champions, ¿no? Tenemos que entender si hay un evento crítico, tenemos que entender cuál es el proceso de compra, los criterios de decisión. Entonces, todas esas cosas son cuestiones que se van preguntando a lo largo del proceso de venta y que también está bueno medir en el sentido de que lo vayamos cargando, que sobre todo con esto, con deals sobre todo grandes, ¿no? Cuando trabajaba en Sirena era una cuestión muy repetitiva. Tipo, deals chicos, 5 o 6 reuniones por día, era muy difícil hacer eso es cierto. Entonces tenías que buscar algo más general, pero cuando empezás a subir el nivel del ticket es donde tenés que tener eso y empezar a medirlo para ver que estén en salud, que tus deals sean saludables, ¿no? Así que bueno, ahora voy a abrir, dicho eso, voy a abrir lo que estuve viendo de las demos de venta en 5 momentos que me parecen importantes. Hay un montón de cosas que vi, pero hay 5 momentos que me parecieron súper importantes que en general vi que no los noté tanto. Y voy a decir qué cosas me parece que pueden estar buenas o qué cosas vi que se hicieron buenas para mejorar eso, ¿no? Entonces las 5 etapas van a ser la preparación, el diagnóstico, el demo en sí o la presentación de la solución o como lo quiera llamar, el cierre, las objeciones, perdón, y el cierre de la llamada, ¿no? Esos 5 cosas, vamos a ver si nos da el tiempo. Y obviamente esto, levanten la mano y abrimos a preguntas al final, pero vuelvo en el medio, pero bueno. Bien, así que yendo al lado de la preparación, veo que en muchas calls entra el vendedor y le pregunta, bueno, contame de tu empresa, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y eso es como que ves la cara del prospecto ahí, es como, vos me pediste una reunión, o sea, incluso en inbound está bueno, ¿no? En inbound decís, bueno, vos viniste a mí, no sé, pero en outbound ni siquiera, o sea, me pediste vos a mí la reunión y no sabes ni a qué me dedico, digamos, ¿no? Entonces, contame tu cargo. Entonces, hay una serie de cuestiones que se pueden investigar, o sea, como información básica, que es como que, che, no voy a decir nada nuevo acá, pero es, investigaste en LinkedIn la empresa que hace entrar al sitio, o sea, es algo que puedes hacer rápido. Pero obviamente el desafío, y cuando tenés un ticket muy grande, tipo, dedicale sí tiempo
a buscar información, Google News, buscá, si tenés el LinkedIn Premium, tenés un montón de insights de la empresa. Buscate con qué personas trabaja en el equipo esa persona, fíjate si lo entrevistaron en un podcast. O sea, si tenés un ticket grande que no vas a tener tantas reuniones, es como que tenés que ser un sabueso ahí y sacar todo. Ahora, el desafío está cuando empezás a tener un volumen de reuniones, ¿cómo lográs un poco escalar eso, ¿no? Entonces, quizás mi consejo siempre es primero, obviamente, si estás teniendo tus primeras reuniones, ese trabajo hacerlo manual, pero vas a empezar a descubrir, cuando empezás a trabajar más en escala, también empezás a trabajar con ticket más bajo y con problemas más comunes, por así decirlo, ¿no? Con tipificar los problemas de manera más común. Entonces, lo que está bueno, digo, es más allá de no hacer preguntas, o sea, las preguntas de información, donde vos obtenés, tienen que ser preguntas de validación, ¿no? Tu cargo es, o sea, no es, ¿cuál es tu cargo? No, tu cargo es founder de, es socio de Rigrow, ¿no, Javi? Entonces, como esas son las preguntas. Y después empezar a decir, che, ¿qué insights yo puedo sacar de acá rápido con ver 5 minutos la página y lo puedo sorprender? Por ejemplo, no sé, cuando estábamos en Sirena, veías la página y veías que tenía, che, si ves que tiene 3 WhatsApp, ahí ya tenés un insight. Che, veo 3 WhatsApp, ¿por qué no pueden poner todo en uno? ¿Qué desafíos están teniendo? Como que investigué un poco y te quiero, como que quiero llevar la conversación por ahí, digamos, ¿no? O nada, esas cuestiones de, bueno, ¿cómo puedo hacer el research en escala que me tome poco tiempo, pero que yo dé algo de valor? Entonces, tipificar esas cuestiones es como el primer punto que puede estar bueno, ¿no? Y obviamente si tiene algún equipo de personas, obviamente eso también le pueden pedir, no sé, si el SDR agenda la reunión, se le puede pedir que como una estandarizar una minuta, ¿no? Obviamente hay que ver hasta qué punto le pedís que investigue el SDR o que, pero bueno, estandarizar una minuta y que entres al CRM y esté toda esa información ahí, estructurada, organizada, pero que te ayude a dar valor y que muestre que te preparaste y que por ahí fue poco tiempo. O sea, a eso voy, ¿no? Sí, ahí Pero, sumaría sí. solo un detalle, Andy, que tiene que ver con, y esto normalmente sucede en el mundo B2B y cuando las estrategias son más outbound, donde hay quizás mucho intercambio previo antes de la reunión, ya sea por mail Claro. o por chat, ¿no? De LinkedIn. Claro. Entonces, y que no siempre la persona que va a la reunión es quien tuvo ese Sí. intercambio. Entonces, creo que está bueno Sí. ahí también, como hacer Sí. una breve lectura y un breve repaso de esa conversación para tratar de entender concretamente ya en esa persona con la que voy a tener la reunión, qué es lo que priorizó, dónde estuvieron más sus preguntas, por qué decidió ir a la reunión, cuál fue quizás el mensaje que más le disparó ese interés, ¿no? Creo que eso también se Claro. puede capitalizar. Sí, incluso eso te puede servir como un punto de partida de una pregunta para hacer. Che, vi que le comentaste a Javi que tenías un problema en este sentido, ¿me lo puedes ampliar un poco más? O sea, como que, como mostrar esto, che, ya estuve viendo lo que hiciste hablando con Javi, me preparé, nada. Pero volviendo al punto, es como que en realidad no tener un mínimo te resta puntos. O sea, es como que tenés una base. Te quedás neutral, tenés una, das un plus, pero no tener nada o hacer esas preguntas obvias, o te, ya lo dije 40 veces, me lo estás preguntando de nuevo, es un poco frustrante y he visto, o sea, lo lindo es cuando ahora que los prospectos tienen la cámara prendida, ves la cara del prospecto y te llevas esa sensación, digamos, ¿no? Que no siempre lo dicen, o sea, eso es lo importante también. Bien, ese es el primer paso de preparación. Segundo paso tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Empieza la call y vos tenés que descubrir qué desafíos tiene el cliente para ver cómo tu solución encaja. Lo que estoy viendo es que normalmente el diagnóstico lleva un 10% de la call en las calls que vi, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy breve el diagnóstico y lo que puede ser interesante es que el diagnóstico, cuando es lo que todos hablan de ventas, ¿no? Si, por algo tenemos 2 oídos y una boca. Entonces, cuanto más el cliente habla, es donde más información tenés. Entonces, ahí hay una serie de. Entonces, normalmente el diagnóstico suele ser, bueno, puede ser que le pregunten por qué viniste, si era de inbound, o contame, o unas preguntas de rutina, de cuánto tamaño es tu equipo, ta, 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 y ese es el diagnóstico, ¿no? Y lo que está bueno es empezar a pensar cómo
empiezo a desnudar esas prioridades y cómo las voy apuntando a donde yo, donde es mi marco de acción. Entonces, el método que yo estoy probando, que me gusta y me está funcionando, es el de primero preguntar, ¿cuáles son tus dos prioridades este trimestre? O sea, si me tendrías en cuenta cuáles son tus dos prioridades. Acá Fede, se lo pregunté, de hecho, hace poco, cuando le mostré, cuando hicimos el demo. Pero es esto, ¿cuáles son tus dos prioridades? Entonces, normalmente, una o las dos prioridades deberían estar, deberíamos nosotros poder ayudar hacia eso. Si ya las dos prioridades nos dicen que no, ahí es como que no hay una oportunidad, me parece a mí. O es como, Y que lo vemos tiene en el que ver un siguiente poco caso. con el trabajo de prospección. Y nosotros, de hecho, parte de lo que recomendamos en el proceso de prospección es hacer un análisis de los pains y entender que yo voy a ir a hablar con personas que tienen como uno de sus principales dolores algo que yo resuelvo. Entonces, de alguna manera, ahí estoy simplemente validando algo, ¿no? Porque si sus dos desafíos iniciales no ayudo a ninguno de los dos. Bueno, quizás el problema estuvo en la prospección inicial, por etapa del negocio, por maduración o porque simplemente lo tiene ya resuelto y yo no lo había detectado con anterioridad. Total, total. No sé si Fede quería decir algo, pero no. Todo bajo la mano. Sí, no. Estuve pensando bastante con lo que decía. Me dejaste pensando cuando preguntaste tus dos primeras prioridades. Digo, me costó a mí plantearlas y de estar viendo muchas grabaciones, que también estoy con un equipo, estoy grabando, usando un poco la metodología de Andy, lo que veo es que a veces se llega a reuniones por más research y es como que las dos prioridades a veces no salen. Me refiero, es como que medio hay una idea vaga, al menos lo que yo detecté es que el doble clic sobre el discovery y empezar a meter el dedo y ahí salen las dos prioridades. Entonces a veces medio que la guardo a esa. La dejo como reformulación, un poco como diciendo, bueno, estamos de acuerdo que las dos prioridades son estas y medio que las pongo yo a las prioridades. Me he encontrado con muchas de esas situaciones, habiendo hecho un buen research y demás, y llegás con un interlocutor que es totalmente válido y no está en condiciones, por X causa o motivo, de poder definir claramente esas prioridades. Sí, a mí a veces me gusta porque muchas veces puedes preguntar prioridades también y no te quieren decir. O sea, o bueno, o esto no lo sabes. Lo otro que se puede trabajar ahí es lo que se conoce como el discovery prompter. Como que es el. ¿Viste el prompter? Que es como los políticos cuando. ¿Viste el típico caso de que leen los presentadores de televisión que tienen algo que les va diciendo? Bueno, el discovery prompter es el prompter de descubrimiento que básicamente vos. Le traes dos insights al cliente. Entonces le decís, por ejemplo, yo le digo, muchas empresas tienen estos dos desafíos. Las tasas de cierre son bajas y no saben qué hacen sus vendedores o tienen tasas de cierre dispares entre vendedores y no saben por qué. Y el otro es el tiempo de onboarding de un representante hasta llegar a la cuota es muy alto y eso. Conflictúa con las necesidades de revenue, ¿no? Encima con todo lo que hay en recruiting, todo. Entonces, como que yo un poco le juego las prioridades, pero quiero que me diga con qué se siente identificado, digamos, ¿no? O sea, como que, Bueno, bueno, muchas no personas sé. lo que necesitan es que les achiques las opciones de decisión, ¿no? Y haciendo eso, de alguna manera estás logrando ese camino, ¿no? De decir, además, si parte de un trabajo de exploración que vos hiciste previo, donde vos creés que encima podés llegar a pegarle alguna de las dos, está buenísimo. Capaz que incluso vos lo que haces es lograr que te diga lo contrario, pero por la negativa, ¿no? Entonces creo que es un muy buen ejercicio, digamos. Sí. Ahora, me gustaría lo que vos ves, que lo que viste en estas 100 reuniones, ¿qué sucede? Porque como hablaste un poco de qué es lo que vos ves como que debería suceder. Ahora, ¿qué sucede? ¿Hay discovery? ¿Las empresas, los comerciales lo hacen? ¿O se centran directamente en voy y te hago una demo? ¿Cómo viste tu diagnóstico del diagnóstico? No, a ver, hay de todo, o sea, vi ejemplos de repreguntas muy buenos, o sea, lo que me cuesta es profundizar en donde yo quiero profundizar también, digamos, ¿no? Es como, llego, hago repregunta, es poco tiempo, y los mejores es los que hacen las repreguntas, ¿no? Los que, tipo, che, ¿y esto cómo lo estás gestionando? ¿Y esto que me decís, por dónde? Entonces, como que va por ahí y es un buen camino y después eso le sirve
Porque ¿qué pasa? Cuando haces un buen discovery, orientás mejor tu demo, orientás mejor tu solución, ¿no? Entonces, eso le sirve para orientar bien el demo, digamos, como que veo que van bien en ese camino. Lo que veo es esto, lo otro que veo es como, o a veces falta de preguntas, o preguntas de rutina, que yo llamo, como, bueno, tengo las preguntas, a veces como que digo, porque tengo que dejarlo hablar un poco, ¿viste? Al prospecto porque voy a acaparar toda la atención, ¿viste? Así hablando mal y pronto. Entonces, ¿qué es lo que viene después inminentemente? Un demo donde agarran y abren todas las pestañas de la aplicación o donde le cuentan. O sea, yo lo que siempre digo es, si vos cuando ya empezás a hablar, estás contando lo mismo todo el tiempo, además de ser un embole, digo, ¿qué te cambia que eso lo haga un video? Eso es donde yo empiezo a pinchar, ¿no? ¿Qué te cambia que este demo que vos hiciste, yo puse un video y que vio esto? Ahora, me pongo en la figura del comercial, Sí. ¿no? Quiero hacer acá de abogado del diablo. Y es, Obvio. pero pará, Andy, es que el producto es tan bueno que yo quiero ir directo a la demo, porque cuando lo muestre voy a generar como un efecto wow, de sorpresa, y que eso en realidad es lo que va a hacer que convierta. Te banco con o sea, lo del efecto wow, pero efecto wow tenés uno o dos. O sea, puede ser que el prefecto no te dijo, pero decís, che, es tan bueno este momento wow que vale la pena mostrarlo. Pero si no vas a lo que pidió, a ver, hay un tema acá con la atención, ¿no? Si yo te cuento, vos pensás que tenemos una hora. Si yo te cuento 40 novedades en una hora, ¿qué te va a quedar? Cuando te dije la tercera, se te apagó el cerebro. Entonces, si uno te entusiasmo desde el principio y queremos ir a lo siguiente, es donde, o no lo sintetizo en lo más importante. O sea, si yo te atrapé con eso, con lo más importante, es posible que después tengamos otra call o te vengan dudas y todo. Entonces, lo que termina pasando es que vas a todo un show donde quizás de esos 20, 30 minutos que hiciste el show, en el minuto 14 le mostraste lo que quería el prospecto. Y en ese momento el cerebro del prospecto está apagado. Aparte, o ves que, viste, estamos contestando mail, viste, está viendo el teléfono. Entonces vos tenés que atrapar en eso. Entonces, che, vos me pediste, vos dijiste, esta es tu prioridad, te voy a mostrar esto. Tu prioridad es que los comerciales aprendan rápido. Mirá, acá tenés una librería con las mejores calls de los comerciales para que cada uno entre y arma su playbook de aprendizaje. Bien, me gusta, hay manos levantadas. Bien. Bueno, vamos primero con Rodrigo. Bueno, esto es justamente algo que estamos nosotros tratando de mejorar en la empresa a través de la técnica del spin selling, ahí encontrar el pain y ir puntualmente a ese dolor. Para evitar esto que decías vos, que por ahí, si vos largás la demo, que es un cassette, y le mostrás en el minuto 14 lo que le importa, ya perdió el foco. O sea, una persona que te preguntó algo y vos le empezás mostrando otras cosas, pierde el foco y podés perder la venta en ese momento, porque cuando no te prestó atención a lo que realmente estaba necesitando y no lo entendió porque ya estaba distraído con otra cosa, como vos decís, no sé, agarró el teléfono, responde un mail o lo que sea. Entonces, si vos mediante preguntas abiertas hacés que el cliente se ponga a hablar, solo te va a ir diciendo qué es lo que está buscando y cuál es la solución que necesita para que vos ahí vayas directo al hueso. Sí. Muy bueno, ahora vamos con Mauricio. Hay dos cosas que quiero decir, que una es que cuando ahora posteo cosas de demos de venta, me escriben gente que le vendieron y me dice, che, eso es re común de los vendedores, me dice, como, entonces como que, ah, bueno, bien. Y lo otro clave es las interrupciones. Eso por ahí no está en la lista de cosas que tienen, pero hay muchos vendedores que interrumpen cuando el cliente está. Yo escuchaba las calls y dije, acá está por decir el cliente, y lo interrumpía el vendedor y decía, dale. Si fuera como, era acá el momento. Así que nada, eso también es clave manejar y es frustrante cuando te estás explayando y que te interrumpan ahí. Nada, así que eso te quería compartir. Sí, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nunca habíamos hablado, Mauricio. No, no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Un Bien. gusto. Javier, ¿qué tal? Mira, lo que yo vengo haciendo hace un tiempo y lo hago desde que estuve en una formación con los chicos de Regrow, es que empecé a nicharme, a buscar bloques y segmentos de empresas similares. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una semana digo,
esta semana voy a ir a buscar clientes del rubro automotor que tengan, no sé, más de 500 colaboradores, ¿cierto? Y me voy juntando con ellos. Entonces, en los primeros trato de buscar como estos pains, ¿cierto? Pero de experiencias anteriores. Entonces, lo que voy logrando con eso es que cuando ya tengo dos o tres con los que ya me junté, con el cuarto le digo, mira, esta semana me junté con X, tu competencia, y ellos tienen estos siguientes dolores. Uno, dos, tres. ¿Tú te identificas con alguno? Entonces el cliente, primero le generas la curiosidad de que estás tú trabajando con la competencia y va a querer enterarse de lo que están haciendo. Y dos, probablemente sí se está identificando con alguno de los pains porque es parte de la misma industria. Entonces ahí cuando, cuando le planteas que estás trabajando con la competencia y aparte la competencia pareciera ser que tiene dolores similares o iguales que ellos, la conversación fluye sola y te cuentan y te cuentan y te cuentan. Y cuando te cuentan, tú les vas preguntando, preguntando y preguntando. Eso me ha funcionado, pero maravilloso. Muy bueno. El discovery prompter anichado sería. Totalmente. Y ahí te hago una pregunta, Andy, yendo un poco a más a, como está bueno darles herramientas a los comerciales para saber que tienen que hacer un diagnóstico, pero también está bueno entender en una reunión armónica cuánto tiene que durar esa etapa de diagnóstico. Entonces, ¿cuál es un poco tu recomendación en cuanto a aquellas que viste, más allá de son buenas o malas, ¿no? ¿Cuánto sí. tiene que durar una reunión y cuánto ves vos hoy que se están dedicando? Cuanto más grande es el ticket y los decisores que hay y compleja la solución, más factible es que directamente tu primera reunión sean 40 minutos de discovery y que el próximo paso sea ponerte de acuerdo en un demo. Normalmente es como que el proceso de muchas empresas yankees que estudié de Estados Unidos con soluciones, o sea, cuando yo estaba en Sirena habíamos una solución de $100, no íbamos a hacer un discovery y una venta porque no se nos iban los costos y era un solo decisor que había. Pero en esto es como que normalmente lo que hacen es hacer las preguntas, pero aprovechar para hacer esas preguntas donde pinchan y al final, a los 5 minutos, como que un poco le dan el paneo de lo que van a ver y si están de acuerdo en seguir con un demo o en un próximo paso, digamos, ¿no? Pero generalmente. Perdón, pero ahí me surge la pregunta, que es algo que también hablamos un montón de veces y que entiendo que vos tenés una postura en eso como bastante radical, que es achicar la demanda, digo, tenés al tomador de decisión, y esto, hace poco salió esta imagen trucada de Google Meet que decía cuánto vale esta reunión, igual que tenés una persona que tiene, no sé, que por decir una burrada, ¿no? Tiene un sueldo anual de $100,000 o $150,000, la tenés en ese tiempo, tenés esa conversación y estás diciendo, che, agendemos otra, entonces... ¿No te parece que debería haber como una breve como preparación? Y en parte este proceso de preparación es, acá tengo que poner todas las balas, entonces voy a hacer etapas cortitas para poder mostrarle la demo. En esta, en realidad, yo sé que él toma la decisión, pero técnicamente no está tan preparado para la demo, entonces prefiero hacer este discovery largo y que la próxima reunión sea con el CTO incluido, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo buscas un equilibrio, un balance entre hacer eficiente el proceso comercial sin que la persona sienta que no se llevó nada o que le dijiste demasiado? Ok. Para mí también uno gana autoridad con las preguntas que hace y obviamente uno le va a dar insights a la persona. Pero uno tiene que ganarse un poco también el derecho, o sea, esto, cuando lo que hace Mauricio, se gana un montón el derecho a hacer preguntas y le llave información. Entonces digo, che, saben de qué tratan. Obviamente digo, sí al final, o sea, pero digo, es un 10-20%, quizás comentarle y decirle, mira, de todo lo que me dijiste, quizás ahí ni hacer el demo. O bueno, si quiere que le muestre, compartir, digamos, ¿no? Después lo otro que es clave es que, por ahí no charlamos hoy en este alcance, pero es, está bueno cuando empieza la call, es lo que yo una vez posteé en LinkedIn, que es el acuerdo de la llamada, o el upfront contract, lo llaman los yankees, que es, es decir, mi objetivo de esta call es que un poco me cuentes tu gozo y si al final vemos que hay un fit de seguir próximos pasos, agendamos. O sea, mi objetivo es que vos salgas de esta reunión y no sé, si estás con un pasante, salgas tan entusiasmado que la próxima reunión me traigas a tu gerente de marketing. Entonces, ya un poco definís tu objetivo. Con el CEO también, que salgas tan entusiasmado
que por ahí la que viene yo te prepare un demo customizado para que veas cómo esto funcionaría en tu empresa. Entonces ahí... Bien, yo solo le agregaría eso último que está diciendo, porque ahí creo que está la clave. Es, en definitiva, entender a quién vas a tener del otro lado y que no, digamos, tu acuerdo inicial sea igual para todos. Y ahí creo que está la capacidad del comercial, sentido común y práctico y estratégico de entender. Te vas a juntar con un pasante, no decirle, mira, mi objetivo de acá es que firmemos el contrato... Y te vas a contar con el CEO y decirle, mi objetivo acá es estar 3 horas hablando del producto. Es como que de alguna manera puedas alinear en ese proceso de investigación previo en cuanto, digamos, cuál va a ser el objetivo final de la reunión, pero clarificarlo de entrada y como de alguna manera ir respetando esa etapa y tener la cintura para que el diagnóstico, volviendo a esa primera etapa, termine cuando tenga que terminar para pasar a la siguiente etapa, ¿no? Me pasó con un cliente algo súper interesante, que por ahí no van estas preguntas de diagnóstico que yo di estándar, pero se podría preguntar también, porque yo veía que a los comerciales les faltaba entender el pulso de la reunión, ¿no? De que había el otro lado había un comprador. Entonces ahora lo que pusimos como requisito son 2 preguntas al principio de la call, y una es preguntarle cuál es tu objetivo con esta llamada. Porque a veces mostraban el demo, a veces les ayudan a configurar el demo, a veces... Entonces, digamos, ¿cuál es tu objetivo? Pregúntalo. Y que te cuenten que... Pero sobre todo era porque yo quería que vean qué es lo que pasa del otro lado, qué pasa en la cabeza de un comprador cuando se mete un demo. Así que y eso estar dispuesto a cambiar tu estrategia. Porque capaz que tenías... Y ahí yo creo que como uno como jugador tiene que tener muchas cartas en la mano, porque por ahí vos estás como dispuesto a que tenés la presentación lista, la demo lista, y quizás, no sé, alguna... caso de uso y demás, y te dice, no, mira, yo la verdad que acá en realidad lo que quiero explorar es la demo desde ya, ¿no? Y si, bueno, ¿cómo puedes también prepararte para cambiar de jugada en el momento y tener la cintura para hacerlo? Claro. Pero sí es importante que, por ahí dicen, quiero ver el demo y por ahí es lo que quieren ver, pero como hacer ese trade-off, esa negociación de decir, bueno, yo te propongo que te hagas unas preguntas también, si que estoy mostrando, pero te hacen unas preguntas para poder mostrarte lo que más hace fit con vos, digamos, como que sí. La otra cosa que es importante, y por ahí no sé si vamos a llegar con los 5 puntos hoy ahora, pero bueno, está riendo el debate, pero ¿qué estaba diciendo? Lo del trade-off, ahí se me fue. Me pasa muy seguido esto, que es una de las cosas. Pero, no, entender también que la demo no es una instancia de customer service, es decir, no voy a contestar. O sea, yo, por un lado está un comprador que quiere información, y por otro lado estoy yo que también necesito información, necesito calificar la oportunidad, necesito medir, necesito saber si cuando termine esto tengo que hacer un seguimiento o no, si realmente tengo una oportunidad acá. Y esa información yo la obtengo preguntando. Entonces, si yo pongo la demo y me dicen, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Los clientes aman la demo, pero después no nos cierran. Y preguntás qué pasa, y no saben qué pasa. Y normalmente es esto, es como, che, me encanta el producto, a ver, ¿quién lo implementa? ¿Cómo se va a usar? Las objeciones, etc. Entonces, ¿por qué? Porque dejaron llevar el flujo. Otro cliente me pasa, venden un servicio que está como comoditizado, pero ellos tienen un diferencial muy fuerte. Entonces, cuando entran en las calls de venta, si ellos no saben orientar las preguntas de diagnóstico, lo que termina pasando es que el prospecto les lidera la conversación y les hace la pregunta que le hace cualquier, o sea, es una empresa de lo que se staff augmentation, ¿no? Entonces ellos tienen un diferencial muy fuerte en la velocidad de contratación. Entonces, si ellos no preguntan las preguntas del diagnóstico hacia qué experiencias tienen con otras agencias y orientar las preguntas a la velocidad de contratación y los problemas que hayan tenido, es donde después le van a decir, che, ¿cuál es tu fee? No, porque la otra agencia es tanto y entra en esa batalla que nadie quiere entrar, ¿no? Entonces, eso también es importante. Pero bueno, sí, Mauricio. Sí, lo que quería agregar ahí, Andrés, es que lo que se da mucho en eso que tú estás comentando es que se tienen reuniones, estas primeras reuniones, sin un proceso. No hay como un proceso. Entonces, mañana tengo reunión con X y no sé qué le voy a preguntar, pero sí sé lo que le voy a mostrar. Entonces, lo que veo yo y lo que he visto y lo que yo he hecho, no con todos, hay que ver ahí también, tener un poquito de olfato con quién hacerlo, es enviar una agenda previa por mail y contarle, ya cuando tienes agendada la reunión,
cómo se va a llevar a cabo esa ruta. O sea, indicarle más o menos que se necesitan, para que sea un buen discovery, unos 40 minutos aproximadamente, y que en los primeros 25, tú sos, eres el que va a hacer las preguntas, que se necesita hacer esas preguntas, y el resto del tiempo revisamos el demo. Entonces, cuando tienes esa reunión, primero y confirmas que el cliente sí va a ir, el prospecto sí te va a decir, ok, sí me parece la pauta, y le preguntas, ¿te gustaría agregar algo a ti? Entonces ahí tú defines tu pauta de reunión, y cuando te da un plus, primero para saber que sí va a ir, a salvo que le ocurra algo minutos antes, y segundo, cuando tú ya le mostraste la pauta, entonces tú tienes que tener ese control porque el cliente ya lo sabe. Entonces no van a haber tantas sorpresas entre medio. Total, total, sí. También lo que está bueno, volviendo a esto del upfront contract, que por ello puedes mandar la agenda antes y también la puedes presentar al principio de la call y cerrar con esto, al final quiero que definamos los próximos pasos, para ya crear el clima de que al final vas a hablar de próximos pasos y reservarte ese espacio, que es el último punto que vi. Pero también está bueno, cuando lo decía al principio de la call, también para otra cosa, es decir, ¿hay algún momento, hay algo que tengas urgente en la próxima, antes de la, tenemos una hora agendada, o tenemos 45 minutos agendada, ¿hay algo que te haga que tengas, que te pueda interrumpir la llamada, viste, como nada, para enfocar la charla acá? Y lo llaman un hard stop, lo dicen los yankees, no sé cómo así se acá, pero ¿hay algo, algún impedimento, alguna traba que vayas a tener para que estemos los 45 minutos acá conversando? Bueno, entonces eso te centra también en eso. Y entonces, volviendo al diagnóstico, no terminé de contar esto, pero es, yo trato de empezar con las prioridades. Cuando encuentro una prioridad, trato de buscar el porqué y las iniciativas. El famoso esto es empezar a profundizar de lo que es lo ideal, que no siempre uno lo puede lograr. Es lo que dicen que es lo ideal, es que, no sé, tenemos un problema de contratación, no sé, los SDRs están tardando mucho en empezar a llegar a la cuota desde que los contratamos, o los AES. Entonces, ahí es donde está bueno siempre empezar a preguntar las implicancias hasta llegar a un problema de C-level, ¿no? Un problema que le interesa al CEO, básicamente, que es que depende de quién tengas interlocutor, te lo va a decir o no, o sea, te va a decir hasta dónde llega. Entonces quiero decir, ¿por qué tenés que hacer que los vendedores lleguen más rápido? Porque si no, no llego a la cuota que tengo planificada. ¿Y qué nos pasa si no llegas a la cuota? Entonces, si no llego, si es el gerente de venta, dice, me echan, pero si está el CRO, dice, si no llegamos a la cuota, no vamos a cubrir los objetivos financieros. ¿Y qué pasa si no cubrimos los objetivos financieros? Y por ahí tenemos que salir a pedir una ronda de inversión y nos diluimos más rápido. Ok. Entonces ahí es donde esto, el famoso spin, de ir agrandando el problema y ver el impacto, ¿no? No siempre vas a llegar a eso, depende de qué interlocutores tengas en la call. Pero bueno, lo otro es, pero sí es importante el ejercicio de preguntar el por qué hasta donde te quieran compartir o dar tu insight. Che, normalmente lo que vemos es que, claro, lo que pasa es por esto y por esto, ustedes es algo parecido, y ir orientándolo, mostrando que sabes. Y lo otro es pensar en las iniciativas. ¿Qué iniciativas estás haciendo para hacer esto? ¿No? Entonces ahí, bueno, estamos probando tal cosa, tal otra cosa. O sea, hace poco era esto, ¿no? Tenemos que, ¿cuál es tu problema? Tengo que estructurar un proceso comercial. ¿Y qué iniciativas estás tomando? No, ¿por qué lo tenés que estructurar? Porque nada, tenemos una tasa de cierre baja, no entendemos por qué, algunos vendedores más, venden más, otros menos, entonces queremos estructurar y entender qué pasa. Bueno, ¿y qué iniciativas estás tomando? No, contrató una persona que tiene el rol de Sales Enablement y lo que va a empezar a hacer ella es a medir los pitch, cómo lo están haciendo, proponer nuevos pitch, etc. ¿Y cómo lo va a estar analizando? Y ahí es donde yo me empiezo a preguntar, sí. No, es como que en el caso está buenísimo porque como que es el caso ideal, ¿no? Donde básicamente te está diciendo, pero bueno, justo, creo que, sí, que por ahí no puede darse así. Ahora, lo que sí yo creo que tiene que, tenés que lograr al menos es cómo, en esa pregunta de cómo vas a lograrlo, por eso estoy acá, ¿no? Como que la respuesta sea, yo conecto mi problema con tu solución y quiero, estoy acá para escucharte. Es como que de alguna manera es, listo, te dejo pasar más adentro de la casa y no te recibo solamente en el palier, ¿no? Creo que ese sería como el objetivo de ese método de ir preguntando hasta lograr que la...
que vos tenés como solución resuelve un problema. Bien. Sí, sí, y lo otro es esto, abrir, te preguntas, lo que quiero terminar ese rango de diagnóstico, preguntas generales donde se sientan libres de hablar a preguntas targetizadas, ¿no? Entonces, che, ¿cómo lo estás haciendo con, cómo te aseguras de que, no sé, o sea, hago roleplay, ¿cómo te aseguras de que el vendedor lo que hace en el roleplay lo hace en la call de ventas, ¿no? O cómo descubrís, si encontraste un error, cómo haces para ver en 10 calls a la vez todo eso, para aprender más rápido. Lo otro que también pasa es que, obviamente, hoy tuve una call antes de esta y la persona con la que me reuní me dijo, no, estoy escuchando las llamadas pero no encuentro y estoy analizando y no encuentro la forma de hacerlo con Google Meet. Y como que para mí es como que ya era muy obvio, y tampoco era el CEO, ¿viste? Era como que, bueno, ahí sí voy al demo, porque es como que es una necesidad súper específica también. O sea, por ahí puedo hacer una pregunta de por qué, pero la persona ya me lo decía con tanta desesperación, que es como esto de que no quería perder el tiempo ahí, digamos, en eso, ¿no? Es como que ese es el... entonces, son pocos los casos que te pasa eso, pero bueno, cuando te pasa es como que ahí es como que trato de ir a algo eso. Bien. Diagnóstico. Creo que acá es como paradójico, pero como si esto fuera una reunión de venta de una hora, nos llevó el diagnóstico demasiado tiempo. pero bueno, nada, estaría bueno como acordar hasta dónde querés llegar, cosa de decir, che, sí, completemos ese entero, y de última me parece súper interesante como darle un segundo episodio para completar la historia, ¿no? Porque creo que hay recursos, o sea, fíjate que cada punto de la reunión da para mucho sí, análisis. No, sí, sí. De hecho, ahora después te voy a preguntar, Javi, pero estoy con ganas de subir este episodio también al podcast de primera reunión, que me gusta el tema. Lo voy a clonar. Pero lo otro, y si están ok todos, o si puedo subir en formato video, me encantaría, porque me parece que está bueno con todo lo que queremos orientar a primera reunión. Y me parece que hay re buenos insights acá en esta llamada que estamos teniendo. Y cerramos, a ver, hay tres puntos más, que es el demo, las objeciones y el cierre de la venta, ¿no? Que eso estuve posteando un poco en LinkedIn, pero si quieren lo vamos a seguir charlando, vamos a hacer otra edición de esto, pero muy rápido es, y si quieren les doy los intros, porque en LinkedIn prometí que iba a contar de eso, justo en los puntos que no dije en LinkedIn, hoy en el posteo, pero son, demo, yo siempre, mi frase es, es un demo, no es un tutorial. Eso es como lo que, tipo, a ver, además de targetizar en base al diagnóstico, tipo, y otra cosa es eso, por eso, un tutorial te muestro cómo funciona todo. Muchas demos, hace poco hice un post que yo explicaba, que muchos me lo mencionaron, es como digo, imagínate que vas a comprarte, estás viendo comprar una casa de tus sueños, viste las fotos que tiene vista al mar, tipo, está ideal, y cuando entras, el vendedor te lleva al sótano y te muestra 30 minutos cómo aprender la caldera, cómo es el botón del aire acondicionado, la llave térmica, el servicio de soporte. Y dices, yo quiero ver la vista al mar, quiero sentirme viviendo acá. Entonces, en muchas demos pasa eso. Pasa que llega el vendedor y le muestra cómo configurar todo. Están todos los botones de configuración. Y vos tenés que mostrarle, che, tu día a día va a ser más simple así. Tipo, mirá esto, wow, esto que tardás 4 años en hacerlo, lo haces en 30 segundos acá. Entonces, eso es un punto que parece, tipo, parece obvio, pero no pasa. Y bueno, entonces con las demos, más que nada es eso. Con las objeciones, lo que yo siempre planteo es que digo, hay dos cuestiones. Uno, cuando te plantea una objeción, es la repregunta. Muchas objeciones se disuaden con una repregunta. Porque querés entender. Entonces, si vos buscas entender y no defender en las objeciones, es donde. Y también es entender si es realmente una prioridad o un problema para el cliente. Y lo otro es que si tenés una objeción que tu producto resuelve, está bueno hacer un más de preguntas de por qué para hacer esto de spin. ¿Y cómo te beneficiaría si esto estuviera? ¿Viste? Nada de. Jugar con eso también para ganar más el que cree la necesidad del otro lado y que cuando le presentás, como que un poco la demo es esto, yo te tengo el diagnóstico es, yo
es como ir a comer en un restaurante. O sea, yo voy a un restaurante y quiero que tengas hambre para comer, entonces te voy a dar, o si soy en un bar, quiero que tomes más y los pochoclos le ponen mucha sal a los pochoclos. Uno puede estar en contra de eso, pero le ponen mucha sal a los pochoclos para que tengas más sed y quieras tomar más cerveza. Entonces, lo mismo, esto es como también, tipo, la demo, yo te hago preguntas para que te empiece a dar hambre y cuando yo te presento el plato te lo quieras comer entero. Entonces, nada, eso y lo otro con objeciones es lo que yo siempre hablo de los elefantes en la sala, que son las cosas que no te van a decir, pero lo están pensando. Si vos en la mayoría de tus demos sabés que eras una objeción por tal tema, que no la traigas en otra, no quiere decir que el prospecto no la esté pensando. Entonces, tenés que cubrir esas cosas, o sea, esas objeciones. Yo hinchaba mucho con los competidores siempre. Hacíamos inbound, Google Ads. Que Google Ads es busco solución tal cosa, me aparecen tres opciones. Y entonces digo, bueno, ¿qué otras soluciones estás viendo? ¿Qué viste? Y ahí trato de entender los criterios de compra, pero era como, ¿contra quién estoy compitiendo para ver dónde yo voy a también enfocar, digamos, decirle esto lo tengo, pero tengo más que ellos, ¿no? Sin hablar mal del otro competidor. O sea, más que nada diciendo, mirá, yo esto lo tengo, no sé. Y de dar un poco más de fuerza en ese pitch. Y el último punto es el cierre, la venta, que también hace poco posteé, lo había mandado en el newsletter, pero es como, lo otro que está bueno es que cuando termines la call, te guardes esos minutos para entender primero esto, che, ¿estamos para el próximo paso? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué te pareció? Porque si vos, porque te pueden decir, no sé, digo, ¿por qué? Ahí entendés, no me cerró tal cosa, y por algo que explicaste mal, o que no se entendió bien. O por ahí es que efectivamente no sos un fit, pero entender esas causas, esas objeciones de por qué no, y si por qué sí ya está generando un compromiso. Bueno, en base a lo que viste, ¿crees que tiene sentido que sigamos avanzando? ¿Es lo que estabas, vos me planteaste que estabas buscando, que tienes este desafío, que estabas buscando esto? ¿Crees que estamos en línea? Bueno, sí. Y ahí es empezar a entender. Lo otro que es importante es entender que el cliente no sabe comprar. Eso lo estoy hablando mucho. Pero no saben cómo comprar. No saben ni después cómo lo van a implementar muchas veces. ¿Quién lo va a usar? ¿Quién va a ser el...? Cuando es una solución nueva, sobre todo de SaaS, por ahí no hay un proceso establecido. Entonces digo, hay un par de temas ahí que resolver y es, ¿quién, cómo se dice? ¿Cómo sigue de tu lado? O sea, ¿cómo, a ver, cómo te parece? Y empezar a entender si hay algún blocker, por ejemplo, si sabemos que tiene que hablar con operaciones. Y no primero con finanzas, por ejemplo. Yo digo, no, mirá, ¿sabes qué pasa? Si a vos te interesó el producto y sos mi champion, ok, acá estamos juntos para poder implementar esto en tu empresa. Si hablamos con operaciones, lo terminan bajando por esto y esto. Entonces, te propongo que primero ganemos a finanzas. O sea, sobre todo con lo que son los deals grandes, ¿no? Como que empecemos a entender ese proceso de compra y lo orientemos al cliente en los próximos pasos, y a veces preguntárselo también ayuda a que los clientes se los planteen. Muchas veces uno va a la reunión y nunca se planteó cómo lo va a seguir, entonces es empezar a reestructurar y empezar a generar esos compromisos. Y después sí definir el próximo paso lógico con una fecha y una acción, ¿no? O sea, un próximo paso para mí siempre tener una fecha y una acción, y es lo que creo conté una vez acá, es incluso proponer una reunión, y si te dicen muchas veces, dicen, no, bueno, no sé, mirá, la marcamos en lápiz, ¿viste? Como... yo te la agendo, yo igual el día antes te escribo y si no podés, nada, la cancelamos, pero ya la dejamos para ir teniendo una. Entonces, como que le bajás esa pasividad, eso, digamos, uno tiene que encontrar el balance en esa agresividad y no creerse ese vendedor rompeguinotos, pero por otro lado, tenés que apretar ciertos botones para que las cosas se muevan, digamos, no tenés que tener cierto liderazgo. Entonces, en ese. Así que, nada. Me encantó, hablé un Bueno, montón, ¿no? Mi tool, el diagnóstico, habría que mi meter habla. acá a tu voz, que es bueno que tengamos Claro. podcast, que nos hagan, hay que hacerlo para podcast, a ver si le di vuelta cuánto vale uno, cuánto vale. No, pero la verdad que es súper interesante y también, ¿no? Ahí creo que solamente un dato más que quisiera analizar que tiene que ver con cómo es el follow-up después de una reunión. Y después también el entender cómo es el proceso de toma de decisión y que muchas veces en B2B las decisiones se toman más colegiadas y no dependen solamente de la persona que está del otro lado, ¿no? Entonces, son dos puntos que está bueno porque le sacan peso de encima al que tiene la call, que no tiene que tener la presión de que en esa call se tiene que cerrar la venta,
sino que la persona se tiene que ir con todos los elementos necesarios para poder resolverlo. Pero bueno, si te parece, Andy, nada, lo completamos en una próxima edición y seguimos hablando de esto. Dale. Escríbanos cualquier cosa si hay algo que más les impactó y eso, incluso los que están escuchando la versión grabada, nos pueden escribir a hola@milaconfertas.com y vamos a de última profundizar en algo que más les haya interesado de esto. Pero bueno, nos veremos en una próxima edición entonces, el próximo Así viernes. Es. Nos acá. Vemos en el próximo almuerzo. En un próximo Mila con Fritas. Hasta la próxima. Adiós.